Bueno, ya eso era de conocimiento. Yo creo que todos los que aparecen en esa lista en nuestro país ya habían sido mencionados, e incluso uno de ellos ya habían sido llevados ya a la justicia hondureña, donde salieron totalmente inocentes. Así es la justicia en nuestro país, y eso no vamos a esperar. Nosotros creemos que estas mismas personalidades van a continuar en el poder, en los congresos, en cada una de las instituciones gubernamentales, y los hondureños no comenzamos a recuperar Honduras. La verdad que eso es ridículo. Ir a los derechos humanos en nuestro país es como ir a otra misma organización de corrupción en el país, y eso no va a cambiar. Los derechos humanos los han usado para esto porque ellos mismos o son parte o han incluido dentro de ellos mismos, pero eso es ridículo lo que ellos andan haciendo. Que se presenten a la justicia de Estados Unidos, que esclarezcan allá, porque en nuestro país nunca ha habido justicia, y eso es lo que hay que recuperar en Honduras. No podemos continuar en la misma situación. Debemos de enfocarnos a la recuperación de la institucionalidad, porque eso es lo que hoy en día perece. Escuchar de tanto tema de corrupción, mire, pasó la muerte de los centros penales, usted vio lo que sucedió, venimos arrastrando cada uno de estos problemas y continuamos, porque esto nos ha convertido de show en show, y esto es lo que ha llevado a perder vidas humanas en nuestro país. Y escuchar esta misma lista, la conocíamos los hondureños no de ahorita, sino que anteriormente se había dado a conocer cada uno de estos nombres. Hay que esperar, escuché que nuevamente iba a aparecer una nueva lista. ¿Pero quiénes van a aparecer? Los mismos generales de las Fuerzas Armadas, de la policía, el mismo presidente de la República y su familia, que ya nosotros los hondureños sabemos que el hermano del presidente está guardando prisión en una cárcel en Estados Unidos. ¿Y qué más podemos esperar de esa famosa lista si ya sabemos quiénes son los corruptos en Honduras?